Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a salir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Huella. Para el episodio 5 de esta segunda temporada, os traemos un tema que no podía faltar en nuestro podcast. Hoy te contaremos todo acerca de cómo y por qué estudiar inglés en Canadá. Así que vamos a ir poniéndonos cómodos, me sirvo un café y comenzamos. Pues para comenzar el capítulo de hoy, antes de nada, lo primero que me gustaría comentarte es que está más que demostrado que la mejor forma de aprender inglés rápidamente es ir a vivir a un país extranjero. Y si eliges estudiar inglés en Canadá, no solo volverás con un nivel más alto de inglés, sino que también podrás haber abierto muchas puertas para tu futuro, ya que hoy en día el inglés es básico para acceder a las mejores oportunidades laborales. Además, Canadá cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Esta marca en tu currículum te hará sobresalir entre los demás candidatos cuando te lances al mundo laboral. Pero bueno, que estudiar inglés en Canadá es una buena idea es algo que se explica solo. Pero como nosotros nunca nos cansaremos de hablar de este país, hemos recopilado todas las razones por las que venir a estudiar en Canadá nos parece un planazo a nivel personal y profesional. Bueno, vamos a comenzar por la pregunta que tanto tiempo te llevas haciendo. ¿Por qué estudiar inglés en Canadá? Pues la primera razón que me gustaría destacar es que tiene un sistema educativo de calidad. Como te estaba comentando antes, Canadá tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. No porque lo digamos nosotros, sino porque año tras año aparece en los primeros puestos en los rankings de la ONU. Además, Canadá lleva años recibiendo estudiantes de todo el mundo, con lo que cuenta con una gran cantidad de escuelas y programas para aprender inglés, así como un maravilloso sistema de residencias de estudiantes, alojamientos compartidos y casas de familias locales para acoger a los estudiantes internacionales que vienen a descubrir Canadá, su cultura y su lifestyle. Canadá tiene un ambiente multicultural. Si buscas vivir en un ambiente multicultural, Canadá es tu país. Este país cuenta con un consistente número de familias formadas por inmigrantes de segunda y tercera generación. Más del 21% de los habitantes de Canadá son de otras nacionalidades que vinieron a trabajar o estudiar en el país y decidieron quedarse a vivir aquí para siempre. Esto convierte a Canadá en un lugar perfecto para abrir tu mente y aprender de otras culturas, gastronomías y estilos de vida. La inmersión lingüística. En Canadá practicarás inglés desde que te levantas hasta que te vayas a la cama, ya que será el idioma que utilices para todo en tu día a día. Además, los canadienses son muy simpáticos y te darán conversación cuando menos lo esperes. Por suerte, el acento canadiense es mucho más neutro que el de otros países como Australia o Estados Unidos, con lo que tardarás poco en entenderlos a la perfección. Otra razón a destacar sería su calidad de vida. Si siempre has querido vivir en uno de esos países que no dejan de aparecer en los primeros puestos de las listas de lugares en los que vivir, ve comprando tu ticket a Canadá. La calidad de vida en Canadá es reconocida a nivel mundial, gracias a que es un país muy seguro, socialmente concienciado, con un sistema educativo de alto nivel, buenas oportunidades de empleo y conciliación laboral, un potente sistema de sanidad público y una gran conciencia medioambiental. La naturaleza en estado puro. ¿Te imaginas la típica postal de una montaña nevada con una falda de pinos que se reflejan en un lago de aguas cristalinas? Pues bien, si vienes a Canadá a estudiar, esto podría ser tu backyard. Canadá cuenta con una naturaleza salvaje, majestuosa y muy fotogénica que hará las delicias de todos los amantes de las actividades al aire libre, las excursiones a la montaña, los paseos por el lago y los fines de semana practicando deportes de invierno como el esquí o snowboard en alguna de las estaciones de esquí más famosas del mundo. Una de las razones que más me gustan es que harás amigos por todo el mundo. Cuando termines de estudiar en Canadá, tendrás casa en un montón de países más. En cuanto llegues a Canadá, te encontrarás con muchos otros estudiantes internacionales con los que harás migas rápidamente y te acompañarán a lo largo de un montón de vivencias únicas. Y estas cosas unen mucho. Estamos seguros de que estas amistades serán de las que duran para toda la vida. Además, porque sabemos que la vida cuando la compartes es mucho más divertida, si vienes conmigo a Canadá,
te daremos la bienvenida a nuestra comunidad para que puedas formar ese grupito con el que hacer viajes y vivir mil aventuras. Además de ocuparnos de asesorarte, de coordinar los trámites de tu visa y tu llegada al país, también te pondremos en contacto con otros estudiantes recién llegados como tú para que tu experiencia sea mucho más enriquecedora y divertida desde el principio. Tu currículum será más atractivo. Estudiar en Canadá no solo es una prueba clara de que tienes buen nivel de inglés, también denota una serie de cualidades que las empresas valorarán muy positivamente a la hora de contratarte en un futuro. Y además te dará muchísimas anécdotas para contar a tus compañeros de trabajo alrededor de la máquina del café de la oficina. Y por último, vivirás una experiencia inolvidable. Pocas cosas molan más que vivir nuevas experiencias, y en Canadá tendrás la oportunidad de vivirlo todo por primera vez. La aventura de buscar dónde vivir, compartir piso con un grupo de amigos, descubrir paisajes nuevos, incluso experiencias cotidianas como hacer la compra o coger el bus a la escuela, se convertirán en momentos inolvidables. Bien, pues como ya hemos visto las razones por las que estudiar en inglés en Canadá es una buena idea, ahora vamos a resolver una de las dudas que también llevas mucho tiempo planteándote. ¿Qué tipos de cursos de inglés puedo hacer en Canadá? Pues bien, en un lugar con tanta afluencia de estudiantes, hay cursos y programas adaptados a todos los niveles, objetivos y agendas. Tanto si buscas aprender inglés desde cero o quieres aprender un inglés más especializado que te sirva para acceder a nuevas oportunidades laborales, en Canadá podrás empezar tu curso ideal cualquier lunes del año. Estos cursos suelen ser de entre 15 y 30 horas. Un sistema educativo tan bueno como el de Canadá da como resultado que la variedad educativa sea prácticamente infinita. Si quieres que te echemos una mano a la hora de elegir un curso ideal para ti, no dudes en contactarnos. Te asignaremos un guía de inglés que estudiará tu caso y buscará las mejores escuelas y cursos con tus objetivos, presupuesto y planes en mente. Pues ahora hagamos un repaso de las opciones entre las que podrás elegir. Vale, pues tendríamos cursos de inglés general. En los cursos de inglés general aprenderás la base del idioma y practicarás las habilidades básicas para ir soltándote en los principales ámbitos: lectura, escritura, habla y escucha. Hay cursos de inglés general para todos los niveles y conforme vayas aprendiendo irás subiendo de nivel hasta llegar a las clases preparatorias para realizar los exámenes de inglés oficiales. Por otro lado, tenemos la preparación para exámenes oficiales. En estos cursos te preparan para sacar buena nota en los exámenes oficiales, que te permitirá conseguir los certificados de inglés más solicitados, como el IELTS, el TOEFL o el Cambridge. También podrás encontrar cursos de inglés académico. Si ya hablas inglés, pero lo tienes un poquito oxidado y simplemente buscas consolidar tus conocimientos para sentirte más seguro a la hora de cursar tus estudios superiores en inglés, deberías considerar realizar un curso de inglés académico. Estos cursos se enfocan en mejorar tus habilidades lingüísticas, ampliar tu vocabulario y darte estructuras para que mejores tu nivel de conversaciones, discusiones y presentaciones. Habilidades que te serán de mucha ayuda si buscas mejorar tu inglés con el fin de continuar tus estudios superiores en Canadá. También hay cursos de inglés para negocios. Los cursos de inglés para negocios están enfocados para jóvenes profesionales que buscan perfeccionar su inglés con fines comerciales, acceder a un mercado internacional, a más oportunidades laborales y tener más éxito en el mundo corporativo. En estos cursos mejorarás rápidamente en tus habilidades comunicativas, te ayudará a sentirte más seguro en reuniones y presentaciones donde es indispensable que hables inglés profesional. Y por último, también puedes encontrar cursos de inglés intensivo. Si tienes muchas ganas de aprender inglés, pero poco tiempo, los cursos de inglés intensivo son para ti. Son cursos de inglés general, pero concentrados en pocas semanas. Por lo general, estos cursos intensivos son de menos de 6 meses de duración, con lo que podrás matricularte con la visa de turista. La parte negativa es que este tipo de cursos de corta duración no te da la opción de conseguir un permiso de trabajo y, por tanto, no podrás trabajar legalmente mientras completas tus estudios. Vale, Yago, ¿y qué visado necesito para estudiar inglés en Canadá? Vale, pues existen tres visados que te permiten estudiar inglés en Canadá y que podrás solicitar dependiendo de tus objetivos, ya que cada uno tiene diferentes características. Estos visados son el visado de turista, la visa Work and Holiday y el visado de estudiante. Las principales diferencias son: el visado de turista, podrás estudiar hasta 6 meses y no permite trabajar. Working Holiday Visa. Con esta visa podrás trabajar a tiempo completo y viajar por Canadá de 1 a 2 años. Y durante este tiempo puedes estudiar un máximo de 6 meses. Mientras estudias, podrás trabajar a media jornada.
Visado de estudiante. Si tu objetivo es estudiar y trabajar en Canadá, es el visado que estás buscando, con el que podrás estudiar inglés en Canadá sin límite de tiempo y trabajar a media jornada durante el curso y a jornada completa en vacaciones, siempre y cuando combines tu curso de inglés con alguno de formación profesional. Si quieres saber más sobre todos los tipos de visados y permisos para Canadá y todo lo que necesitas saber para solicitarnos, escríbenos a hello@dingos.com y estaremos encantados de asesorarte de forma gratuita. Vale, ¿y cuáles son los requisitos para solicitar el visado de estudiante? Bueno, pues esto no sale en las películas, pero las grandes aventuras empiezan con un montón de papeles, así que tu paso por Canadá también empezará así. Para solicitar la visa de estudiante necesitarás reunir la siguiente documentación. Ve tomando nota. Pasaporte vigente y válido por al menos 6 meses. 6 fotografías a color, tamaño pasaporte. Presentar tus pruebas biométricas. Carta de aceptación de la institución en la que te hayas matriculado certificada por el gobierno canadiense. Demostrar ahorros suficientes para cubrir tus gastos en Canadá. Unos 833 dólares canadienses al mes, ¿vale? Y por último, pagar las tasas del visado. Este gasto es de 150 dólares canadienses para todo Canadá, excepto para el estado de Quebec, donde es un poquito más barato, 111 dólares canadienses. De hecho, si vas a estudiar en Quebec, a esta lista tendrás que añadirle un requisito más, y es el certificado de aceptación en Quebec, también conocido como CAC. Aunque no es un proceso complicado, tramitar la visa de estudiante requiere de paciencia y buena letra, ya que hay que conseguir y presentar muchos papeles en los tiempos adecuados para que te aprueben tu visa y puedas marcharte a Canadá lo más rápido posible. Si quieres saltarte la frustración y el estrés que conlleva la burocracia, escríbenos. En Dingos contamos con un departamento de expertos en visas formado por profesionales certificados que se encargarán de todos los trámites burocráticos para que tú te olvides de los dolores de cabeza del papeleo y te dediques a hacer tu maleta y disfrutar de tu aventura de vivir en Canadá. Vale, ¿y cuánto cuesta estudiar inglés en Canadá? Estoy seguro que esta pregunta la tenías en mente. Pues bien, si vienes a estudiar inglés a Canadá, hay una serie de gastos fijos que tendrás que contemplar más allá de lo que te cueste el curso de inglés. En este apartado vamos a hacer un repaso de los precios medios de cosas que necesitarás sí o sí para poder empezar a estudiar un curso de inglés en Canadá. Esto puede variar unos dólares arriba o unos dólares abajo dependiendo de la época en la que vengas, ciudad en la que vayas a vivir o simplemente tu estilo de vida. Venga, vamos allá. Vamos a dar un repaso a esta lista. El curso de inglés en Canadá te puede costar entre unos 250 a 300 dólares canadienses a la semana. El precio varía dependiendo del curso, matrícula, forma de pago y materiales requeridos. El vuelo a Canadá. Un billete de ida en avión a Canadá sale por unos 500 dólares canadienses. Este precio puede variar en función de la temporada en que lo vueles o de tu país de origen. El alojamiento con una familia. Te puede costar alrededor de unos 1000 dólares canadienses al mes e incluye 3 comidas al día. Pero por otro lado, una habitación en un piso compartido te puede costar entre 600 a 1000 dólares canadienses al mes. La cesta de la compra te costaría alrededor de unos 300 dólares cada mes. El teléfono con internet son unos 30 dólares al mes y el transporte alrededor de unos 120 dólares canadienses para una tarjeta de transporte mensual. Como recomendación, si quieres conseguir el mejor precio para tu curso de inglés, la mejor opción es elegir un curso largo, ya que mientras más semanas dura el curso, más barata sale la semana. De esta forma podrás estar más tiempo trabajando y estudiando en Canadá. Además, muchas escuelas ofrecen planes de financiación o la opción de pagar a plazos los cursos, con lo que el precio del curso no será lo que te frena de venir a Canadá. Tampoco te van a frenar las preocupaciones. ¿Sabes cuál es la mejor forma de ahorrar dinero y preocupaciones? Pues contactando con Dingos. Es tan fácil como contactar con nosotros. Nuestro trabajo consiste en ayudarte a encontrar el curso de inglés que mejor se adapte a tus necesidades y economía, de forma totalmente gratuita. Además, no solo te asesoramos para que elijas el curso ideal, sino que también te ayudaremos con todos los trámites del visado y cualquier duda que te pueda surgir desde que decides venir a Canadá hasta que realmente estés aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Te animas? Venga, pues esperamos tu mensaje. Como a lo largo del episodio también hemos mencionado el tema de trabajar en Canadá, me gustaría también resolveros esta duda. ¿Puedo trabajar mientras estudio inglés en Canadá? Pues la respuesta corta es no. En Canadá solo puedes trabajar con el visado de estudiante si estás haciendo un certificado, diploma con COP y estudios superiores como el bachelor o un posgrado. Al matricularte en estos cursos podrás solicitar un permiso de trabajo y entonces sí podrás trabajar legalmente. Ahora bien, si quieres estudiar un curso de inglés para mejorar tu nivel, tienes la opción de combinar cursos, es decir, te matriculas en un curso vocacional que te da permiso a trabajar y además te apuntas en un curso de inglés.
esta opción no es apta para flojos, pero de esta manera sí podrás trabajar mientras estudias inglés. Bueno, y para ir terminando este episodio, también me gustaría resolver una de las dudas que más tienen nuestros estudiantes internacionales, y es ¿cómo te ayuda Dingos? Pues bien, en Dingos somos expertos en hacerte la vida más fácil desde el momento en el que contactes con nosotros. Hemos creado una serie de servicios totalmente gratuitos para ti y que están pensados para acompañarte en todas las etapas desde que tomas la decisión de venir a Canadá hasta que te vas de Canadá. Al contactar con nosotros, te asignaremos a un guía Dingos que se hará cargo de tu caso y te aconsejará para que elijas la mejor escuela según tus planes, objetivos y estilo de vida. Tu guía Dingos te ayudará a realizar la matrícula, tramitar el visado, a sacar los billetes de avión y a reservar un backpacker para las primeras semanas. Sabemos lo estresante y abrumador que es empezar una aventura de este tamaño y en un sitio totalmente nuevo, y queremos que cuentes con alguien a tu lado para lo que necesites. Una vez aterrices en Canadá, tu guía Dingos te ayudará a conseguir tu SIM number, a conseguir una tarjeta SIM con datos para que puedas ponerte en contacto con tus seres queridos y a abrirte una cuenta bancaria para que puedas empezar a sentirte en casa nada más llegar. Y no solo eso, también te ayudaremos a preparar un currículum al estilo canadiense, te daremos tips que funcionan para hacer entrevistas de trabajo y que te cojan, y te ayudaremos a encontrar tu casa definitiva. Si tienes dudas, en todo momento podrás contactar con nuestro departamento de atención al estudiante y formarás parte de la familia Dingos, una comunidad muy divertida donde todas las semanas podrás participar en actividades y fiestas con otros estudiantes como tú. Una familia que cuenta con muchas ventajas y descuentos para eventos, restaurantes y actividades de ocio, para que le saques el máximo a tu aventura en Canadá. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda, y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Y para cerrar el episodio de hoy, me encantaría cerrar una frase de Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo español, que dice así: viajar es imprescindible, y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia. Y nada, familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en dingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en el extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos, familia! ¡Chao, chao!